En la hepatitis C hemos ido aprendiendo, en primer lugar hemos aprendido que podemos curar la infección. Esto es casi un milagro, porque hay muy pocas enfermedades infecciosas virales que puedan eliminarse. En la hepatitis B, por ejemplo, no lo conseguimos, el virus se queda siempre en la célula hepática. En el caso de virus C hemos comprobado que los pacientes que consiguen remisión virológica se curan, al cabo de los años se curan por completo. En segundo lugar, hemos aprendido el tratamiento con interferón y ribavirina, que podemos hacerlo a la carta en función de la caída de la replicación viral. Cuanto más rápido se detecta la disminución de la carga viral, más corto debe ser el tratamiento, y viceversa. Aquellos pacientes en los que cuesta más que caiga la carga viral, prolongamos el tratamiento y tenemos éxito en una gran parte de ellos. En este momento hay nuevos medicamentos que estamos ensayando ya, que son inhibidores específicos del virus y que asociados a interferón pegilado y a ribavirina pueden incrementar la tasa de curación hasta un 80%. Y en este momento hay dos medicamentos, el Telaprevir y el Boceprevir, que están ya en fase 3 de ensayo clínico y que son enormemente prometedores. Y por lo tanto es muy posible que dentro de 2 o 3 años podamos ya incrementar mucho la tasa de curación de los enfermos.